lo comparta para que mejoremos la eficiencia. Con la finalidad de combatir la inseguridad que se vive en las fronteras de los estados de Jalisco, Aguascalientes, Colima, Michoacán y Zacatecas, los mandatarios de estas últimas cuatro entidades, en conjunto con el gobernador electo, pusieron sobre la mesa la creación de la policía interestatal y acordaron iniciar las gestiones. Lo anterior, en la reunión que sostuvieron este día en la ciudad, los gobernadores, la cual fue convocada por Sandoval Díaz. El gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, adelantó parte de esta estrategia. Hay que trabajarla todavía, pero les comentamos algunos ejemplos. La idea es que la policía interestatal en los límites haya policías integrados de ambos estados, que puedan entrar los policías de Jalisco a Colima y los de Colima a Jalisco, por una razón, porque cuando van siguiendo delincuentes de Jalisco y pasan a Colima ya no pueden seguir los de Jalisco. Entonces, una policía mixta interestatal. A su vez, dijo que es necesario un sistema de inteligencia regional entre estos, los seis estados. Si queremos realmente lograr que los gobiernos estatales evolucionen y estén a la altura de lo que requiere la sociedad, este tipo de trabajos es indispensable. Yo no creo bajo ninguna circunstancia que pueda ser desaprovechada este tipo de reuniones. Los mandatarios estatales acordaron conformar un secretariado técnico en el cual se establecerán los temas que les interesan abordar de manera conjunta a estados de la región centro-occidente, por lo cual se llevarán a cabo más reuniones para concretar los proyectos a ejecutar de manera coordinada. Con información de Jensi Velázquez, Milenio Televisión.